It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. All what you be. The Sweet Band es una banda que nace como todas las bandas de versiones y de la voluntad de un montón de gente de poder tocar las canciones que le gustan. En 2007 empezamos bajo este nombre porque tocábamos en un local que se llamaba así. Llegados al punto que hemos llegado a día de hoy es una trayectoria de reflexión y de tal porque nos apetecía hacer un poquito algo más concreto. Y sobre todo disfrutar de hacer, de estar trabajando en esto. Todos nuestros arreglos y toda la música que a lo mejor, o la imagen que a lo mejor queremos proyectar, es un poco, está un poco teñida de querer dar cierta elegancia, ¿no? Y aquí creo que como punto de partida y que se nos entienda un poco, sin parecer pedantes o tal, pues sí que nos gustaría que fuese el puntito de partida de esta nueva banda que es más grande, ¿no? Es el caminito que hemos recorrido desde 2007 hasta aquí, con un montón de amigos que han pasado por Le Sweet Band, que se han unido un poco todos, que hemos disfrutado de hacer repertorios, bares, fiestas, bodas y todo esto, y al final hemos hecho, creo que una cosa digna y que contribuye al montón de bandas de versiones o de música que se hace de otros autores. Nosotros lo hacemos, pero cronológicamente y hablando un poquito de la historia de la música, que hace nada estaba comenzando. El repertorio siempre se basa. Yo siempre pensé que para tener un
quiero, lo que trato es de que la música o que lo que esté sonando abarque cuanta más gente, quiero decir, que trate de ambientar un momento determinado, no destacar pues a lo mejor demasiado al rock o demasiado al... Es un término medio, pues mira, desde 1950 hasta 2010, pues con dos teclados, y con guitarra y con bajo y tal, tenemos formación de banda de pop rock de toda la vida, pero sin tirar hacia ninguna parte, para que todo el mundo pueda acceder. Aquí hay gente hoy abajo desde los 20 años hasta los 82. Entonces, claro, tienes que ser un poco moderado en eso. Y es, yo creo que es lo que lo define. Son un montón de años en los que hemos discutido, hablado y tal, entonces llegamos a un punto en el que esto se concretó, esto es lo concreto, y esta es la gente que estamos aquí, que unos tienen bandas, bueno, aquí hay gente que toca 7 bandas, y aquí estamos hoy con esto, pues mira, con su cenita, su copa y su cosa, escuchando un repertorio, empezando desde 1950 a 2010. Yo creo que eso es en inglés, tenemos buen repertorio, pero el de hoy es un poco que habla de la industria norteamericana inglesa. Nosotros siempre hemos hecho eventos pues en hoteles, pues siempre nos reclamaron. Yo no sé si era porque ya dábamos una imagen y luego esto se fue un poquito pues dilatando y hasta llegar a este punto, pero ese término medio yo creo que es la elegancia. Ese es el punto. Tratamos de no sobrepasar la línea. Yo creo que es ahí está ahí un poquito el que podamos hacer cualquier evento. Banda
que quiere profesionalizar un poquito el repertorio de versiones, haciéndolo conceptual y para todos los públicos. De hecho, estamos pensando también hacer hacerlo para niños. Bueno, hay un montón de cosas, pero eso es lo ideal es eso, 8 tíos que se van a subir ahí, que se barren a la cabeza, que estudian, diseñan, hablan de música, compran instrumentos, y esa es la música, y esa es la profesión de ser músico, estar hoy aquí, mañana en otro lado, barrenar. Somos autónomos, como dice una que me sé yo, somos obreros de la música. Los más grandes y los más guapos. Muchas gracias. Y con los mejores amigos. Os quiero, chicos. Sois muy buenos.